noches, muy buenas noches amigos que nos ven a través de la señal de CTV Internacional. Un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de Noticias Estelar para el día de hoy, lunes. Como siempre, primero que nada, agradeciéndole a Dios por darnos esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes en un programa más. Hoy es 28 de octubre, estamos ya a pocos días de terminar el décimo mes del año y se nos viene el mes de noviembre. Cada día se acerca más la Navidad. Gracias a Dios por la vida, por el existir, por la salud, por el trabajo y por todo lo que de él a diario recibimos. Hoy me acompaña en el máster de audio y video el compañero Edras Contreras, con quien vamos a iniciar con las notas que hoy traemos para ustedes. No sin antes agradecer a toda la gente que nos mira a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en nuestra app CTV Internacional HN, así como también a los amigos que nos miran en los más de 120 sistemas de cable que nos retransmiten a nivel nacional. Gracias, gracias mil por acompañarnos en esta noche y vamos a iniciar con las notas que hoy tenemos para ustedes en el inicio de la semana. Vamos a presentarles a continuación lo que es los precios de los combustibles, ya que como todos los lunes, los carburantes presentan variaciones, sea en alzas o sea en bajas, pero vamos a escuchar a continuación ¿cómo estarán los precios de los carburantes para esta nueva semana? Veamos. Este segmento es presentado gracias a Estación de Servicios Texaco Copan Ruinas. Acumula puntos y cajéalos por combustible gratis. Los precios de los combustibles reflejan variaciones mixtas a partir de este lunes 28 de octubre en todas las estaciones de servicio del país. Según la nueva estructura de precios de los carburantes, todos reflejarán considerables variaciones. Las super y regular tendrán leves rebajas. Por su parte, el kerosene, diésel y GLP vehicular sufrirán alzas en el precio del galón en ambas ciudades, tanto en la capital, Tegucigalpa, como en San Pedro Sula. En el caso de la capital del país, en Tegucigalpa, la gasolina super tendrá un nuevo precio de 92.02 lempiras con una rebaja que obtuvo de 9 centavos. La gasolina regular tendrá un nuevo precio de 90.18 lempiras con una rebaja que obtuvo para esta semana de 14 centavos. El kerosene tendrá un nuevo precio de 72.37 lempiras con un aumento que obtuvo de 14 centavos. El diésel tendrá un nuevo precio de 82.58 lempiras con un aumento de 17 centavos. El GLP doméstico mantiene su precio de 238.13 lempiras. El GLP vehicular tendrá un nuevo precio de 47.16 lempiras con un aumento que obtuvo de 57 centavos. En el caso de San Pedro Sula, en esta ciudad, la gasolina super tendrá un nuevo precio de 96.39 lempiras, con una rebaja que obtuvo de 8 centavos. La gasolina regular tendrá un nuevo precio de 87.56 lempiras, con una rebaja de 13 centavos. El kerosene marcará un nuevo precio para esta semana de 69.63 lempiras, con un aumento de 16 centavos. El diésel tendrá un nuevo precio de 79.80 lempiras con un aumento reflejado para esta semana de 19 centavos. De igual manera, el GLP doméstico en San Pedro Sula mantiene su precio de 216.99 lempiras. El GLP vehicular tendrá un nuevo precio de 43.63 lempiras con un aumento de 57 centavos. Esta es la nueva estructura de los precios de los combustibles que entran en vigencia a partir de este lunes 28 de octubre en todas las estaciones gasolineras del país. We'll be right back.
Bueno, así está los cambios en precios de los carburantes para esta nueva semana. Quiero saludar ahí a toda la gente linda que nos mira a través del Facebook Live en nuestra página Canal 20 Copán Ruinas. Muchas gracias. Vamos a compartir aquí porque todavía no lo había hecho. Para todos los amigos que están fuera de Honduras y que utilizan este medio para poder informarse de lo que pasa acá en nuestro país. Muchísimas gracias ahí a la gente que nos mira en Estados Unidos, a la gente en México, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y en los diferentes países donde a través de el Facebook están con nosotros o a través también del sistema internacional de Roku, donde nos puede buscar como CTV Internacional HN. Vamos a continuar con más de lo que para ustedes tenemos, y es que este día también ha iniciado la Municipalidad de Santa Rita de Copán a poner en marcha la gestión de más proyectos para beneficio del municipio. Así nos lo cuenta Giovanni Arita, quien ha sido abordado por nuestros compañeros allá en Santa Rita de Copán, y nos habla sobre el trabajo y proyectos que se desarrollan por parte de la comuna santarricense. Veamos a continuación. Los proyectos aquí, como usted lo ha dicho, no paran. Ahorita estamos perfilando, documentando un tramo de pavimento con concreto hidráulico en la comunidad del Conal. En realidad son tres tramitos que son de difícil acceso en la comunidad, ¿va? Entonces son unas pendientes bien pronunciadas, entonces queremos echarle pavimento, ¿va?, para que la gente ya no tenga dificultad más en los tiempos lluviosos. Pero por otro lado, estamos también trabajando bastante en otras áreas. Vamos ahorita a trabajar con escuelas. Ya estamos perfilando y en esta semana creo que se va a dar inicio a la construcción de una escuela en la comunidad de La Hermosura. Entonces, una comunidad que ha sido postergada durante mucho tiempo. Nunca han tenido ningún proyecto municipal en esa comunidad. Tienen una escuelita bastante mala, de adobe todavía. Entonces, se va a construir un aula en esa comunidad. Y así tenemos perfilado construir escuela también en la comunidad de Mecatal 2, en la Zonita, un kinder en el barrio Manzano de Tierra Fría. Entonces yo creo que esos cuatro proyectitos que le mencioné todavía los vamos a terminar en este año. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos los recursos, tenemos la perfilación y tenemos las personas ya listas para comenzar a trabajar. Y son proyectos pequeños que no tardan más de 3 semanas en la construcción de una escuelita así, ¿va? Porque nosotros tenemos gente, contratistas, que ellos manejan su propio personal, hasta 10 o 15, hasta 20 personas cada contratista. Entonces esa es la ventaja que contamos aquí, ¿va? Y que realmente nos trabajan bastante accesible, tomando en cuenta de que son proyectos comunales. Las comunidades también nos apoyan, nos ayudan, ponen su mano de obra, ponen los materiales que son de la comunidad, por ejemplo piedra, madera. Entonces ese es el compromiso que hace la comunidad en apoyarnos para hacer los proyectitos. Y así una gran cantidad de proyectos pequeños y grandes en todas las aldeas. Como usted mencionaba, el aporte municipal del ingeniero Jorge Pintos, que está trabajando el municipio, pero también la comunidad con mano de obra barata, madera, arena, piedra, esto también reduce costos y la municipalidad sigue trabajando. Es correcto, y eso es el éxito que ha tenido Jorgito en todos los proyectos, va, porque él siempre negocia y que sean proyectos de buena calidad, y pero que sean relativamente baratos, porque si usted sabe que a veces lo que Jorgito ha evitado es estar contratando ingenieros, porque los ingenieros a veces cobran de cantidades exorbitantes para un estudio que sea en temas administrativos. Entonces nosotros con lo poco que sabemos y con lo que hemos adquirido, pues nosotros hacemos los perfiles, los diseños, los planos, y ahí vamos trabajando, ¿va?, sin ningún costo adicional.
Es correcto, entonces él siempre hace esas negociaciones y con el objetivo de que las obras son para el pueblo, las obras no son ni del alcalde ni de esta municipalidad, sino que son proyectos que le van a servir al pueblo, y por esa razón es que él negocia los proyectos que salgan bastante baratos y cómodos y para que pueda llegar a más lugares. Hay algunos proyectos que no los hemos sacado a la luz, y es que estamos esperando tener por lo menos unas 5 o 6 casitas para hacer un reporte ya, pero hasta esta semana estamos terminando la construcción de 3 casas para personas de escasos recursos. Entonces ya hicimos una a un señor de aquí del barrio Tegucigalpita, y estamos terminando otra aquí en el barrio de El Estribo, donde esta, yo creo que mañana entregan esa casita. Y en el barrio, no se me olvidó ahorita, pero estamos terminando otra que ya la otra semana estaría terminando la casa también, y vamos a construir otra más. Entonces en este año vamos a estar entregando alrededor de 10 casas para personas de escasos recursos. Casas pequeñas, pero que sin duda alguna son un gran beneficio para las personas. La gente se ha dado cuenta de la transformación que tiene el municipio en este periodo de más o menos 2 años y 8 meses que lleva Jorrito, y la gente quiere que continúe, porque ha visto el cambio, la gente lo está solicitando. Él no tenía la intención de continuar en la alcaldía, pero viendo que la gente lo está solicitando, entonces ha decidido continuar. Si Dios lo permite, la gente lo permite, lo nueve vuelve a elegir, entonces estaría continuando 4 años más para, bueno, seguir con los proyectos, ¿va? Entonces la misión que él se puso es en el primer periodo terminar con 400 proyectos y en el segundo periodo pues hacer otros 400, entonces 100 por año. Bueno, ahí lo que nos decía el amigo Giovanni Arita acerca de importantes proyectos que continúan desarrollándose en Santa Rita de Copán para el desarrollo del municipio. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Gracias a Diaria. Yo soy Diaria porque gano y quedo cachetón con mi doña. Soñá y ganá porque Loto te cambia la vida. Ya regresamos. Inspirados en cuidar de la salud de nuestros pacientes, nos ha llevado a constantes mejoras en nuestras atenciones. Somos Clínica, Medicinas y Novedades MIB, ahora atendiendo las 24 horas los 7 días de la semana. Contamos con modernas y confortables instalaciones, con la eficacia y calidad de siempre. Incorporamos a nuestros servicios un moderno laboratorio, atención de especialidades como endocrinología, cardiología, psicología, farmacia, área de cafetería y variedades. Estamos ubicados en Cabañas Copán, media cuadra abajo del Parque Central. Y ahora, más cerca de usted, en el Jaral Santa Rita Copán, media cuadra arriba del Materno Infantil El Jaral. Clínica, Medicinas y Novedades MIB, 20 años a la vanguardia de su salud, con atención las 24 horas. El pollo más rico y el irresistible sabor de un buen asado está en Mega Pollo. Puedes elegir la opción que más te guste: pollo con tajadas o papas fritas, pollo rostizado, hamburguesas. En asados con el sazón garífuna que nos caracteriza: pollo, chorizo, carne asada o, ¿por qué no?, una exquisita costilla a la barbacoa. Y para toda la familia, una mega parrillada. ¡Tienes que probarlas todas! Contamos con refrescos y bebidas naturales. Te atendemos todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 9 p.m. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, frente a Calle Internacional, a pocos pasos de Supermercado Alejandra. En Copán Ruinas,
en Barrio El Centro y media cuadra abajo del Parque Central. En la entrada Copán, en Barrio El Triángulo, en Plaza California y Plaza Nani. En San Antonio Copán, en Barrio Villanueva. Mega Pollo y Asados Garífuna, el secreto del sabor. ¿Buscas un lugar donde vivir con la comodidad que mereces? Se alquilan apartamentos con servicios básicos de agua potable, luz, cable y lo mejor de todo, en el centro de la ciudad. Estamos ubicados en Copán Ruinas, Barrio El Centro, calle que conduce hacia la frontera. O llámanos para más información a los teléfonos 9573-1953 y disfruta de vivir con comodidad. Casa del Constructor, cada día con más líneas de productos como ser herramientas eléctricas, carpintería, fontanería, albañilería, porcelanato y cerámica, importados desde China y la India, sin intermediarios, lo que nos garantiza mejores precios. No viajes fuera de Copán Ruinas, aquí lo encuentras todo: materiales, hierro corrugado, varillas lisas, alucín, tubería PVC, galvanizada y estructural. Departamento de Iluminación, visítanos en Copán Ruinas, carretera hacia frontera El Florido, en Santa Rita, frente a carretera internacional, salida a Copán Ruinas. Casa del Constructor, acompañándote a construir el futuro de tu familia. Calidad de productos a buenos precios. Para el buen mantenimiento de su moto, Centro de Servicio Díaz continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos, accesorios y mucho más. Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas. Servicio de reparación para todo tipo de llantas. Por la compra de sus llantas o aceite, el cambio es totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita, Copán, Barrio Las Brisas, carretera internacional salida hacia Copán Ruinas, frente a Pollo Express. Llantera Díaz número 2 en Barrio El Sálamo, frente al campo de fútbol, y en Copán Ruinas, Barrio El Centro, salida hacia la frontera. O llámenos a los teléfonos 3254-3655-9886-3396. Lo mejor en llantas y repuestos lo encuentra en Centro de Servicio Díaz. La Navidad está llegando a Joel Estilos. Ya tenemos todo lo que necesitas para brillar en estas fiestas navideñas. Outfits elegantes y casuales, ropa para toda la familia, accesorios y los mejores regalos para sorprender. Visítanos en Santa Rosa de Copán, La Esperanza en Tibucá y Copán Ruinas. Porque en Joel Estilos, el espíritu navideño se refleja en cada prenda. Vive la magia de la Navidad con nosotros. Tu mejor look navideño te espera. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. En Occidental nos solidarizamos con todas las mujeres valientes que luchan y han luchado contra esta enfermedad. Por eso, todo el mes de octubre tendremos un 20% de descuento en todo el producto color rosa. Un pequeño gesto que representa nuestro compromiso contra la lucha del cáncer de mama. Más que una tienda, somos tu familia. Te esperamos. Llega Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Control remoto con asistente de voz y control de la programación para ver lo que vos querás desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que te imaginas. ¡Claro que sí! Clínica y Óptica AlphaVisión le ofrece examen computarizado totalmente gratis. Somos especialistas en detectar enfermedades en la vista como cataratas, pterigión, miopía, hipermetropía, presbicia, infecciones, entre otras. Contamos con graduación de lentes, con variedad de aros en marcas y estilos. Pregunta por nuestras promociones y descuentos en aros. Estamos ubicados en Copán Ruinas, esquina opuesta al Parque Central, a un costado de Farmacia Ángel. Clínica y Óptica AlphaVisión. Amigo ganadero,
En Valle Verde tenemos para ti la montura Mestace de origen colombiano. Fabricada con ecocuero de PVC, por lo tanto, es impermeable y ultraliviana. Todo tipo de lomo y fuste indestructible, peso tan liviano de tan solo 11 kilos. Livianas, cómodas, seguras y libres de mantenimiento. Bueno, y regresamos luego de cumplir ahí con nuestros anunciantes para presentarles la noticia positiva de hoy. Recuerden que la noticia positiva siempre presentada gracias a Claro, la red de telefonía móvil y telefonía fija más veloz de Honduras. El internet más rápido solo te lo ofrece Claro. Y la noticia positiva de hoy es una entrevista con don Rigoberto García, presidente del patronato de la comunidad de El Conal, Santa Rita Copán, quien nos informa de que su comunidad será beneficiada con un proyecto de pavimentación de varios tramos carreteros. Esto gracias a la municipalidad de Santa Rita de Copán, que preside el ingeniero Jorge Pinto. Veamos esta noticia positiva presentada gracias a Claro. Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contrátalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Claro presenta. Pues mire, andamos haciendo el trámite de compra de lo que es la canaleta que se va a utilizar, donde se va a tirar la parte lineal donde va a ir el concreto, ¿va?, que se va a tirar en la calle, y también la compra del cemento, ¿verdad?, que esos trámites pues se andan haciendo aquí, firmando documentos y todo para la hora de la compra, y el material pues ya posiblemente ya mañana, hoy empiezan a llevar ya lo que es la arena y el cemento, pues mañana, ¿verdad?, ya llega la primera parte que se va a utilizar, porque se piensa comenzar ya en esta semana, si no mañana, cualquier día esto, porque el tiempo está un poco malo y teníamos planeado empezar mañana, pero no se va a poder de repente porque todavía falta que, ¿verdad?, terminar de los trámites que se tienen que hacer, pero ya mañana sí ya creo que va a estar accesible para que el material empiece a llegar allá, lo que es el cemento, ¿verdad?, y la canaleta. Ajá. ¿Qué respuesta ha recibido de la Municipalidad de Santa Rita? Buena respuesta, porque el alcalde está accesible para, ¿verdad?, está autorizando ya para lo que ya, ¿verdad?, la hecha del proyecto, y el proyecto pues va, ¿verdad?, ser implementado por lo que es la comunidad, mano de obra calificada y también mano no calificada, propiamente voluntaria, la gente de la comunidad, ¿verdad? Y no van a pagar ni un 5, entonces en cambio en otros lados pues le ha tocado pagar lo que es mano de obra calificada, y quizás de repente las comunidades también les ha tocado pagar, pero nosotros voluntariamente la comunidad pues, ¿verdad?, ella va a poner todo, la mano de obra. La comunidad que usted preside, los vecinos, los habitantes de esa comunidad, ¿han aunado esfuerzos para decir queremos que nos pavimenten? ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo. Aprobado, porque él llegó a hablar con la gente y ellos, ¿verdad?, dieron su palabra de que ellos van a trabajar voluntariamente, sin cobrar ningún sitio. ¿Esto quiere decir que esto viene en un gran beneficio, menos lodo, menos polvo, los carros no se arruinan, las motos no se enlodan, la gente no se enloda, pero no solo eso, trae desarrollo al municipio? Al municipio. Estamos verdaderamente muy agradecidos por el apoyo que él nos está dando. Aparte de eso, también ya nos apoyó con lo que es la compra del campo de fútbol, ¿verdad?, que también el muchacho que tenía el terreno, pues él accedió a venderlo, y eso ya está en manos de la comunidad también. Ya eso se resolvió, porque ya todo está, ¿verdad?, resuelto también. Porque teníamos problema con el campo de fútbol que estaba dentro de un terreno privado, entonces, pero ya él cedió y vendió la parcela donde está
el predio del campo también. Entonces ya eso está en manos de la comunidad, ¿verdad? La comunidad va a tener su documento y todo para ya actualizar. Como habitante del municipio de Santa Rita Copán, ¿cómo considera que es el trabajo del ingeniero Jorge Pinto como alcalde? No, pues es muy bueno porque ha llevado desarrollo, ¿verdad? A las comunidades. Las comunidades pues son las que más tienen el testimonio pues, de que ha entrado con mucho, ¿verdad?, proyectos en las comunidades. Entonces es, ha llevado desarrollo. Y aparte de eso también vamos de la mano pues, porque estamos en las gremiales, especialmente el de la Procafé y Joana Café. Entonces entramos con los proyectos también, ¿verdad? A las comunidades, ¿verdad? Al área rural, con lo que es el apoyo de la maquinaria del Fondo Cafetero también. Entonces ahí estamos apoyando, ¿verdad?, a las comunidades en esa forma también, digamos, al desarrollo. Mañana. Sí, satisfecho porque ya, ¿verdad?, todo lo que es el material está aprobado y eso pues se va, ¿verdad?, se va a llevar a cabo todo lo que es el proyecto de pavimentación, ¿verdad?, con el apoyo de como unas 600 bolsas de cemento y todo lo que es el material, ¿verdad?, arena, ya desde hoy empieza ya a llegar a la comunidad. Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contrátalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Claro presentó. Bueno, muy buena noticia positiva para los amigos de Santa Rita de Copán. Y esta noticia pues presentada gracias a Claro. Pero Claro también tiene más noticias buenas para ustedes. Recuerda que si contratas Claro TV Plus por $36 al mes, recibe 100 megas, dos cajas digitales, Paramount incluido en Claro Video y mucho más. Llama ya al 2205-3333 o en tus tiendas Claro. Claro, claro que sí. Mientras tanto, en Santa Rosa de Copán se continúa trabajando en lo que es el mejoramiento de calles en el casco urbano de la ciudad. De eso nos habla el señor alcalde, nuestro amigo Aníbal Erazo Alvarado, que ha sido abordado ahí por el compañero Eric Cruz y cuya entrevista vemos a continuación. Bueno, muchas gracias, buen día y que Dios los bendiga a cada uno de los que me están viendo y escuchando. La calle Centenario ahorita aquí se van a hacer cerca de unos 250 metros más lineales, ¿verdad? Aquí esta calle pues está ahí por el 1.5 millones de piras, ¿verdad? Las dos cuadras, ¿verdad? Y aparte de eso, pues el alcantarillado que tiene un costo aparte, ¿verdad? El alcantarillado y la parte de luz que va a los lados, que también tiene otro costo aparte. Entonces, creo que el proyecto ahí con toda la luz, el alcantarillado está ahí por los cerca de los 3 millones de lempiras. Pues gracias a Dios, porque la lluvia es la lluvia, es una bendición, ¿verdad? Y lógicamente pues ha molestado porque no deja trabajar a los muchachos, ¿verdad? Pero igual, ya ahorita ya están finalizando la parte esta, ya estos primeros casi 120 metros, 130 metros lineales, y ya pues se inicia después la otra cuadra mientras ellos se siguen trabajando acá, porque esta calle quiero habilitarla, se arregla y la vamos a habilitar. Creo que lo más para habilitarla va a estar ya entre unas dos semanas vamos a estar habilitando. Bueno, está el encargado de vial que se está coordinando esto, pero hay una pasada por el otro lado. Lo único que esto hay que arreglarlo ahorita porque siempre lo vamos a atrasar, ¿verdad? Lo único que ahí hay que echarle acelerante un poquito bastante fuerte para habilitarla en tres días esta calle. Yo pongo el lunes, martes, si mañana la pavimentan hay que habilitarla tipo viernes. Mire, ahorita ellos pues de repente la venta
La venta se les puede bajar, les baja la venta. Y lógicamente, pues ya ahorita, ya cuando se arregle la calle, que se habilite, pues las ventas vuelven. Y va a caer en un momento macanudo porque es diciembre ya. La otra calle, pues tengo que darle nomás ya en la primera semana de diciembre, tiene que estar terminada la otra. No quiero tener cerrado yo ya las vías por la mes de diciembre, que se congestiona, y somos una ciudad de comercio bastante fuerte. Y lógicamente, pues esto viene a mejorarle la plusvalía y la estética al centro histórico de Santa Rosa. Ahorita llega hasta donde empieza Cáritas, No hago más por cuestiones presupuestarias y por cuestiones de la parte legal, ¿verdad? Pero sí. Porque puedo llegar hasta el parque infantil, pero el problema es que viene el mes de diciembre y no quiero tener cerradas las calles. Bueno, regresamos con ustedes gracias a los amigos de Santa Rosa de Copán, que siempre están pendientes ahí de nuestra programación. En Santa Rosa estamos en 6 sistemas de cable, ¿va? Estamos en Tigo Star, canal 53, en Multicable de Honduras, canal 20, en Meganet, canal 20, en Deezer Business Solution, en canal 64, y estamos también en Multicolor, en Canal 20. Cinco sistemas. Hay Multicable de Honduras, Canal 20. 6 sistemas de cable en Santa Rosa de Copán, donde usted puede vernos. Así que saludo a toda la gente de Santa Rosa. Mil gracias por esa preferencia que tienen siempre para con nosotros. Saludos. Vamos a irnos a una pausa nuevamente, recordándole que yo soy diaria porque gano y con mi premio domingueo a lo grande con diaria, soñá y ganá, porque Loto te cambia la vida. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Centro Diagnóstico San Juan de Dios, en Santa Rosa de Copán, pone a tu disposición los siguientes servicios: rayos X, tomografías, mamografías, panorámica dental, ultrasonidos y mucho más. Visítenos también en la entrada Copán, media cuadra arriba de la Curazao. Doctor, dígame ya la verdad, hombre, si esta hipota está embarazada o no, es lo que quiero saber yo, esta bomba sota. Hermana Chunga, le tengo muy buenas noticias. Usted va a ser abuela, miren. ¡Chomo! Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿Quieres combustible gratis? Regístrate y acumula puntos por tu compra en Estación de Servicio Texaco Copán, ubicado en Copán Ruinas, frente a carretera internacional. Contamos con los mejores lubricantes y combustibles Texaco Contecron. El adictivo mejora la combustión de su motor, lo que ayuda a obtener un mejor desempeño y rendimiento. Confía tu auto a la estrella. Texaco, Estación de Servicio Copán. ¿Buscas productos para surtir tu pulpería o negocio? En Supermercado y Bodega de Juan lo encuentras. Tenemos extenso surtido en abarrotería, con precios de mayorista y al detalle. Amplio parqueo con área de carga y descarga. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, salida a Cabañas. Más información al teléfono 9601-3139. En nuestras comunidades, la diversidad es nuestra mayor fortaleza. Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan desafíos únicos. ¿Qué son estas barreras y cómo podemos superarlas juntos? La barrera más difícil de superar es la falta de empatía y la comprensión de la sociedad. Un futuro inclusivo es posible, depende de nosotros construirlo, asegurándonos que todas las personas tengan las mismas oportunidades. ¡Juntos podemos!
buscas los mejores insumos agrícolas, fertilizantes y fórmulas químicas, estamos para ayudarte. Somos Agroservir, con la más completa línea de foliares, insecticidas, herbicidas, productos veterinarios y equipo para el buen mantenimiento de sus cultivos. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, frente a Carretera Internacional. En Copán Ruinas, calle Los Esesmiles, y también nos encuentra en Dulce Nombre Copán. Más información al teléfono 9579-6760. Agroservir, los mejores productos agrícolas. Si el cáncer quieres prevenir, aceite de oliva debes consumir. Mes Rosa, el mes donde celebramos la lucha contra el cáncer de mama. La Almazara de Mer te invita a participar en distintos sorteos que tienen preparados para ti. Por la compra de aceite de oliva La Almazara de Mer en tu supermercado de preferencia, obtendrás cupones para que participes en diferentes rifas que pueden ser canjeables en clínicas, laboratorios y farmacias de tu localidad. No pierdas esta oportunidad con La Almazara de Mer. El sorteo se realizará el 5 de noviembre. Para más información puedes llamar al 94357174 y al 26620131. Celebra el mes rosa con Inverlan y Almazara de Mer. Llega Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Control remoto con asistente de voz y control de la programación para ver lo que vos querás desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que te imaginas. ¡Claro que sí! Regresamos para recordarte que solo con el poder de elegir de Motomundo podés escoger entre las mejores marcas de motocicletas como Yamaha, TVS, HJ, Genesis y KMF. No te quedes sin visitar a los expertos en motos. Motomundo. Bueno, estamos por finalizar ya el mes rosa, que es el mes de la lucha contra el cáncer. Por eso tenemos acá estas corbatillas rosadas que significan la lucha contra el cáncer. Y recuerda que si el cáncer quieres prevenir, aceite de oliva debes consumir. Y en este mes rosa, la Almazara de Mer te invita a participar en los distintos sorteos que tienen preparados para ti por la compra de aceite de oliva de la Almazara de Mer en tu supermercado favorito. Obtendrás cupones para participar en diferentes rifas que serán canjeables aquí en la zona, en Clínica Médica Santa Rita, en Clínica Médica Aureus, en Laboratorio Tábora y en Clínica Madrid de la entrada de Copán. No te pierdas esta oportunidad con la Almazara de Mer. Y ahora vamos a presentarles una entrevista que los compañeros le han realizado al pastor Walter Álvarez de Ministerio La Cosecha. Él nos habla sobre esta fiesta de Halloween que se aproxima y que muchos la celebran. Pero esto no es parte de nuestra cultura. Esto es algo que nos ha llegado de culturas extranjeras. Pero como nosotros somos proclives a crear y a aceptar y a dejarnos aculturizar de cosas que vienen de otros países, pues por eso también aquí en Honduras se ha adoptado esta celebración. De eso nos habla el pastor Walter Álvarez, que ha sido abordado por nuestros compañeros y cuya entrevista vemos a continuación. A este medio de comunicación, y sí, bueno, como usted dice, se viene esta fecha y creo que más que todo,
Es muy importante recalcar lo que usted acaba de decir. Es una fecha donde aparentemente, ¿verdad?, es inofensiva, es parte de una cultura extranjera, pero que al final, ¿verdad?, no es un juego, es algo serio y que tiene un trasfondo espiritual muy fuerte. Yo creo que hay que llamar las cosas como son, ¿verdad? Es realmente una celebración, pues, que en lo espiritual no nos beneficia, sino que más bien nos afecta, ya que se invocan, ¿verdad?, espíritus, ¿verdad?, de muerte, espíritus de tinieblas. Sí. Y yo creo que como persona, ¿verdad?, en este caso, pues como creyentes en Dios, en la palabra de Dios, también como padres de familia, ¿verdad?, es una gran responsabilidad. ¿Qué puertas vamos a abrir para nuestros hijos, ¿verdad? No todo lo que se ve hay que adoptarlo, ¿verdad? No toda cultura, no toda tradición. Y yo creo que es el tiempo de buscar la luz y no las tinieblas. Bueno, algunas instituciones educativas fomentan este tipo de cultura que no es nuestra. La Biblia lo dice, uno de los mandamientos: no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Sí, bueno, como le digo, vivimos una sociedad, pues, donde cada quien, ¿verdad?, toma su rumbo, sus decisiones, se respetan, ¿verdad?, pero en el caso de nosotros, ¿verdad?, como iglesia, también como centro educativo, ¿verdad?, en la escuela ABA, nosotros, pues, tenemos nuestra visión, que no hacemos este tipo de celebraciones, no fomentamos esto, ¿verdad?, ya que creemos que es algo que en vez de beneficiar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, va a traer una administración negativa, ¿verdad? Es abrir una puerta a algo desconocido, a algo oscuro, ¿verdad? Que al final puede traer consecuencias, porque todo tiene una administración, ¿verdad? La Biblia dice: todo me es lícito, ¿verdad? Todo me es permitido, pero no todo nos conviene, ¿verdad? No vamos a hacer las cosas solo por tradición o solo porque todo el mundo lo hace, o porque tiene un auge comercial, ¿verdad? Que ahora el marketing en los medios de comunicación da eso, pero creo que es el tiempo de cuidar nuestra familia, creo que es el tiempo de cuidar nuestra vida espiritual, y estas tradiciones, pues, aunque las respetamos a los que las hacen, pero nosotros también exigimos respeto, ¿va?, para los que no lo hacemos, porque creo que cada quien decide, ¿va?, en bien de su vida espiritual y también protegiendo a su familia. ¿No es recomendable que esto se celebre para usted desde el punto de vista espiritual, no religioso? Sí, bueno, como pastor yo lo enseño, ¿verdad? Que esto no es un juego, ¿verdad? No es solo una tradición más, ¿verdad? Sino que realmente la Biblia dice, ¿verdad?, que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores en las tinieblas, dice, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que todo lo que se ve, dice la palabra, vino de lo que no se veía. El mundo espiritual es más real incluso que el mundo natural, ¿verdad? Y esto no es un juego, así que yo le doy un consejo a los padres de familia, ¿verdad? Y a todos los hermanos en Cristo, ¿verdad? Las diferentes iglesias, que nos mantengamos en oración, ¿verdad? Sabemos también que en este tiempo el ámbito espiritual se vuelve muy activo, ¿verdad? Las tinieblas, ¿verdad? Hay gente que empieza a hacer cosas, ¿verdad?, contrarias a la palabra de Dios, y se abren puertas, ¿verdad? Se abren puertas, y después decimos ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta violencia en el país, en el pueblo? Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las costumbres que adoptamos. Tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones que celebramos. No toda tradición es buena, ¿verdad? Hay que basarnos en la palabra de Dios, en los principios de lo que Dios establece, ¿verdad? Y cuidar a nuestras generaciones. Sí, cerramos con lo siguiente. Están las iglesias reuniéndose, orando, debido a todo lo que pasa en Honduras, conflictos políticos, problemas de tomas de carretera, rebelión por todos lados, accidentes, asesinatos y un montón de problemas. ¿Se está orando los sábados? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Vemos casi 8 iglesias, ¿verdad?, unidas, orando, ¿verdad? Cada sábado a las 4 de la mañana se está haciendo ahí en el Parque Central. Oramos por la municipalidad, por las autoridades, por todos los barrios, aldeas de nuestro pueblo, ¿verdad?, de Copán Ruinas. Y creo que eso es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Así como está la policía para guardar la seguridad, los maestros para enseñar, los empresarios para sacar adelante la economía, nosotros como iglesia estamos para eso, para orar, para
atraer, ¿verdad?, la luz y la bendición a nuestra ciudad, a nuestra nación. Y qué mejor que la intercesión, ¿verdad? Qué mejor que la oración. Así que estamos ahí como iglesia, orando por Copán, orando por cada ciudadano y cada familia de este territorio, ¿verdad? Creyendo pues que este territorio no le pertenece a las tinieblas, sino que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, importante ahí lo que nos comentaba el pastor Walter Álvarez acerca de esta tradición que no es nuestra, pero que muchos han adoptado para poder celebrar acá en nuestro país. Saludos a Hidalmi Tábora, a Delmi Guerra, a Mayra Mejía, a Gregoria López, también a Elizabeth Murcia, a Michael Villeda, Yesenia Villeda, a Leida Trinidad, a Javier López, a Onan Robles, a Marlon Alexander Aguilar, a Mirtala Pascual, a Rolando Oliveros allá en Nueva York. Saludos a toda la gente que nos mira a esta hora de la noche a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Vamos a presentarles a continuación un resumen de las noticias nacionales, los temas que han sido noticia el día de hoy en los medios de difusión nacional, los vemos a continuación en este segmento que los compañeros han preparado en las noticias nacionales. Y en las noticias nacionales, este año no habrá escuelita para los aplazados, quienes solo tendrán una recuperación y no tres como se venía aplicando años anteriores. Así lo determina la normativa vigente desde 2022 que elimina a partir del 2024 los cursos vacacionales, limitando la opción de recuperación a un solo intento. El viceministro de Educación explicó que los estudiantes que necesiten recuperarse recibirán reforzamiento una semana antes de someterse a un examen, que será evaluado con un 50% o 60%, y el 40% restante corresponderá a tareas asignadas por los maestros para poder ser realizadas en casa. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado detuvo a dos operadores del transporte que realizaban cobros de extorsión en nombre de la pandilla 18. La operación se llevó a cabo cerca de un centro comercial en la colonia La Laguna, en Comayagüela, donde la vigilancia y el trabajo de inteligencia permitieron la captura de dos transportistas de la ruta. En la colonia Montefresco de San Pedro Sula, un hecho violento cobró la vida de Brenda Elizabeth Hernández Zelaya, de 43 años. Dentro de su vivienda y degollada fue encontrado el cuerpo de la hoy occisa, quien quedó tirada boca abajo en la cocina de su casa. Autoridades llegaron a este lugar de los hechos, acordaron la calle y resguardaron la escena para posteriormente iniciar con la investigación de este crimen. De acuerdo al Centro de Derechos de la Mujer, hasta el 30 de septiembre de 2024 se habían registrado 25 homicidios múltiples, donde han perdido la vida 80 personas. El Consejo Nacional Electoral publicó los formatos para la inscripción de movimientos y planillas que participarán en las elecciones primarias del 9 de marzo del próximo año. La documentación está disponible en la página web del ente colegiado, especificando el departamento, el nivel electivo, diputados y alcaldes como presidencial y las dimisiones de las fotos de los postulantes, así como los nombres y los apellidos tanto de propietarios y suplentes en el caso de los aspirantes a diputados. Conforme el cronograma electoral, los partidos políticos disponen hasta el 8 de noviembre para inscribir sus movimientos con sus respectivas planillas que participarán en la contienda electoral. Además de llenar estos formatos, los movimientos deben acreditar nóminas a diputados en 10 de los 18 departamentos y en 200 de las 298 alcaldías.
Con el desproporcional aumento de 10 lempiras al cartón de huevos, se encarece no solo la dieta cotidiana de millones de hondureños, sino platillos famosos de la temporada navideña como las torrejas a base de este indispensable producto. Cabe mencionar que el aumento se produjo solo en los mercados de San Pedro Sula, mientras que en la capital el producto registra el mismo precio, el cual varía si es adquirido en las ferias, los mercados, supermercados y pulperías. Precisamente es la temporada de fin de año que alienta las especulaciones del precio de este producto, el más consumido de la temporada, todos los días en los hogares hondureños, especialmente los más pobres, a quienes un huevo les sirve de un tiempo de comida con todo y prole. Según las directivas vinculadas a la cadena de productores, el alza se atribuye también a factores de costos en la producción por el incremento de los insumos importados, con el concentrado para alimentar las gallinas. Inspirados en cuidar de la salud de nuestros pacientes, nos ha llevado a constantes mejoras en nuestras atenciones. Somos Clínica, Medicinas y Novedades MIB, ahora atendiendo las 24 horas los 7 días de la semana. Contamos con modernas y confortables instalaciones, con la eficacia y calidad de siempre. Incorporamos a nuestros servicios un moderno laboratorio, atención de especialidades como endocrinología, cardiología, psicología, farmacia, área de cafetería y variedades. Estamos ubicados en Cabañas Copán, media cuadra abajo del Parque Central. Y ahora más cerca de usted, en el Jaral Santa Rita Copán, media cuadra arriba del Materno Infantil El Jaral. Clínica, Medicinas y Novedades MIB, 20 años a la vanguardia de su salud, con atención las 24 horas. En nuestra comunidad, la paz y el respeto a la diversidad cultural de nuestro pueblo indígena es posible. Respetemos y valoremos a las mujeres y jóvenes indígenas. Construyamos juntos una comunidad en paz y libre de prejuicios hacia nuestras comunidades indígenas. La convivencia pacífica y el respeto a la diversidad cultural son fundamentales para una sociedad justa. Únete a nuestra campaña y promueve el respeto de nuestros orígenes, idioma, cultura, competencia y diversidad étnica. Juntos vamos a hacer la diferencia. El pollo más rico y el irresistible sabor de un buen asado está en Mega Pollo. Puedes elegir la opción que más te guste: pollo con tajadas o papas fritas, pollo rostizado, hamburguesas. En asados con el sazón garífuna que nos caracteriza, pollo, chorizo, carne asada o, por qué no, una exquisita costilla a la barbacoa. Y para toda la familia, una mega parrillada. ¡Tienes que probarlas todas! Contamos con refrescos y bebidas naturales. Te atendemos todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 9 p.m. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, frente a Calle Internacional, a pocos pasos de Supermercado Alejandra. En Copán Ruinas, en Barrio El Centro y media cuadra abajo del Parque Central. En la entrada Copán, en Barrio El Triángulo, en Plaza California y Plaza Nani. En San Antonio Copán, en Barrio Villanueva. Mega Pollo y Asados Garífuna, el secreto del sabor.
En Copán Ruinas estamos construyendo un futuro mejor juntos. Un municipio que crece con orgullo desde la mejora de nuestras calles, carreteras y espacios públicos, hasta el apoyo constante a la educación, la salud y el emprendimiento. La municipalidad está a tu lado, impulsando el desarrollo para todos. Copán Ruinas, tu tierra de cultura y tradición, donde la herencia maya convive con el progreso. Seguimos trabajando juntos con el liderazgo y gestión de nuestro alcalde, ingeniero Mauricio Arias. El pago de tus impuestos y el apoyo de nuestros cooperantes. Estamos forjando un municipio lleno de oportunidades. Municipalidad de Copán Ruinas, puerta cultural de Honduras al mundo. En este mundo existe un poder que te permite elegir entre las mejores marcas de Japón con Yamaha, de la India con TVS y China con HJ, Genesis y KMF. Juntas te ofrecen la más amplia selección de motos de Honduras para encontrar la moto de trabajo que impulsa tu futuro, despertar tus emociones con una deportiva, superar cualquier reto en tu todoterreno, moverte con comodidad en una automática. Esa variedad solo es posible en Motomundo, donde tenés el poder de elegir tu moto ideal. Visita Motomundo y viví el poder de elegir. Con el esfuerzo de todos, seguimos transformando el municipio de Santa Rita Copán. La corporación municipal que dirige el ingeniero Jorge Pinto, día a día trabajando por la salud, educación, infraestructuras y proyectos que benefician a todos los sectores. Nuestra tarea continúa por lograr la Santa Rita que todos soñamos. Sus impuestos devueltos en obras. Curiosidades Luna, de todo para todos, donde usted encuentra todo en un solo lugar, con el mejor surtido en papelería, útiles escolares, perfumería, cosméticos, abarrotería, tecnología, como televisores, impresoras, etc., piñatería, varios productos de ferretería, sistemas de cámaras, licores, flores, accesorios para cumpleaños y el mejor surtido en productos. Ahora contamos con Alquifiestas Luna, amplio surtido, como mesas, mantelería, sillas con forros, telones, sillas especiales para bodas y 15 años, arcos, calentadores de comida a los mejores precios de la zona. Llámenos al 2656-7270 y 9803-0433 en Santa Rita Copán, Barrio La Ronda. Curiosidades Luna, de todo para todos. Oficina Legal Martínez, en Santa Rita Copán, le ofrece los siguientes servicios: medición de terrenos y solares, traspasos, cambio de placa, poderes en Estados Unidos y España, como ser Poder General de Administración y Representación, personería jurídica para cajas rurales, ONG, iglesias y otros, licencias sanitarias ARSA para transporte y establecimiento, licencia sanitaria en Secretaría de Salud para laboratorios y clínicas médicas y odontológicas, trámites en el Instituto Hondureño de Transporte, trámites en ICAFE, licencia SENASA para productores de pollo, lácteos, pescado y mariscos, proceso de licitación e inscripciones en ONCAE, divorcios, registro de marcas, procesos en el Registro Nacional de las Personas, residencias hondureñas para extranjeros, procesos civiles, laborales, contenciosos y penales, recuperación de deudas, procesos conciliatorios y medición de conflictos, identificación de parcelas, lotificación de parcelas, división de propiedades por herencia, planos de propiedad para trámites bancarios, trámites en el INA, puntos XY y avalúos comerciales. Visítanos en nuestra oficina ubicada en Santa Rita Copán. Teléfonos 9564-9129 y 9996-4906. Oficina Legal Martínez. Comercial Pineda, donde usted encuentra todo para su hogar. Productos de las mejores marcas a los mejores precios. Aproveche las promociones que le ofrece de un 10 hasta un 30% en toda la tienda. Crédito al instante y entrega a domicilio totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, calle del Comercio, a unos pasos de Iglesia Católica, en Copán Ruinas, barrio El Centro, a una cuadra del Parque Central. Comercial Pineda. Oh,
regresamos de nuevo. Gracias por seguir con nosotros. Saludos a don Adalid Mancilla, que nos está viendo también a través del Facebook a esta hora de la noche. Quiero recordarles que solo con el poder de elegir de Motomundo podés escoger entre las mejores marcas de motocicletas: Yamaha, TVS, HJ, Genesis y KMF. No te quedes sin visitar a los expertos en motos. Motomundo. También recordarte que yo soy diaria. Así como tú, yo soy diaria porque gano y domingueo con mi familia, amigos o la novia. Porque diaria soñá y ganá. Loto te cambia la vida. Continuamos con más de lo que para ustedes tenemos y tengo a continuación una nota que nos envía el compañero Eric Cruz desde Santa Rosa de Copán acerca de un accidente que se ha suscitado en la Sultana de Occidente, que ha dejado únicamente daños materiales. Es una colisión entre una volqueta y un microbús que llevaba a bordo 10 pasajeros. Esto en la carretera que de Santa Rosa conduce hacia San Pedro Sula. Gracias a Dios, pues solamente se reportan daños materiales y así nos lo informa el clase 2 Manchamé de la Policía de Tránsito, que ha sido abordado ahí por nuestros compañeros. Veamos. Bueno, sí, es correcto, es lo que se informó, pero hasta el momento usted puede ver que únicamente está el bus, no desconocemos, ni el conductor del bus no da datos qué volqueta es, entonces estamos en espera a ver si podemos investigar, porque él no tomó datos de la volqueta, no sabe placa, no sabe nada. Bueno, esto como siempre, ¿verdad? En cualquier lugar los conductores tienen que tomar las medidas de seguridad y precaución al momento de conducirse en cualquier lugar, de cualquier zona de las carreteras, ya que esa es la única forma de poder evitar los accidentes. Sí, fue algo, una colisión pequeña, no fue de un impacto tan fuerte, ¿verdad? Gracias a Dios. Podemos ver de que sí tiene algún daño lo que es el bus ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios no fue fuerte ahí. Los pasajeros y el conductor y están bien, eso es lo más importante. Y lo demás, pues, ¿verdad? Vamos a seguir investigando para ver si podemos dar con quién es el otro vehículo que pegó. Sí, ahorita los acaban de recoger porque ya terminaron. Creo que cuando usted vino ahí estaban aún todavía unos conos rojos, ¿verdad? Que ellos tienen. Ahorita parece que ya finalizaron las horas de trabajo, entonces ya lo recogió el señor que andaba ahí. Lo normal, lo de siempre, ¿verdad? Tomar nota, verificar quién es el culpable del accidente, quién provocó el accidente para que pueda responder por los daños ocasionados. Bueno, eso es lo que nos informaban los compañeros desde Santa Rosa de Copán acerca de este accidente que se suscitó ahí en la carretera que conduce hacia San Pedro Sula. Gracias a Dios, solo daños materiales fue lo que se reportó. El día de ayer se realizó acá en Copán Ruinas una maratón para apoyar a la erradicación de la polio. Esto es una actividad realizada por el Club Rotario, y todos los clubes rotarios en el mundo entero trabajan para poder abastecer de vacunas a todos los países y así vacunar a todos los niños contra la polio. Pues Copán Ruinas no fue la excepción. Se desarrolló este evento que habíamos anunciado el pasado viernes con nuestro amigo Pedro Ramírez, que estuvo acá precisamente en el canal con nosotros hablando sobre el tema. Lastimosamente ayer amaneció lloviendo, estaba lloviendo, y creo que quizás muy temprano programaron esta actividad. Poca gente, pero sí nosotros llegamos ahí también y colaboramos, porque esta es una noble causa para poder
apoyar a Rotary International en la compra de vacunas contra la polio. Ellos son los que la suplen a todos los países del mundo. Vamos a ver este reportaje que hacíamos ayer desde el Parque Central. Es un gusto saludarles. Estamos ubicados acá en el Parque Central de Copán Ruinas, donde el día de hoy se realiza la Maratón 5K. Estamos a punto de iniciar lo que será este evento, que es por una loable causa, como lo es la erradicación de la polio, un evento que desarrolla el Club Rotario y que a través de estos fondos que se recauden en este evento, estos fondos se utilizan para la compra de la vacuna para la polio, un compromiso que ha hecho el Rotary International con lo que es los diferentes países del mundo, a quienes se les dota de las vacunas para la polio. Háblenos un poco sobre lo que es este evento que desarrolla hoy el Club Rotario acá en Copán Ruinas. Bien, buenos días, tengan todos y todas. Es un gusto poder saludarlos en esta mañana fresca. Todos los años Rotary celebra la erradicación de la polio a nivel mundial. Y este es un año más en el que también estamos celebrando el gran esfuerzo que hacemos como Club Rotario, en este caso de Copán Ruinas, por erradicar también la polio de lo que es el mundo, con nuestras aportaciones y con la colaboración de actividades como el día de hoy. Hoy tenemos una carrera de 5K. Estamos partiendo de la entrada de lo que es el casco urbano de Copán Ruinas hacia el centro de convenciones y el retorno, ¿verdad? Entonces esperamos que se nos una todavía un poco más de participantes para que podamos iniciar lo que sería el evento del día de hoy. Bueno, todavía tienen unas media hora ahí para que puedan venir a inscribirse. Y no es el hecho de participar para ganar los premios, que también está muy bueno, pero lo importante es ayudar a esta noble causa que hoy estamos acá desarrollando para lo que es la compra de las vacunas contra la polio. Vamos a ver, podemos dialogar aquí con más miembros de Club Rotario. Y vamos a ver si dialogamos acá con la presidenta del club. Buenos días. Sobre este evento que hoy se desarrolla. Buenos días. Buenos días, aquí estamos bien entusiasmados por comenzar la maratón. Pues el fin es ayudar al Polio Run, ¿verdad? Que es una actividad que todos los clubes rotarios a nivel mundial se hace. Y aquí estamos apoyando. Y ahorita pues ya estamos por comenzar. Invitamos a todos la población de Copán que venga y se una a nosotros para ayudar a esta noble causa. Bueno, amaneció un poco lloviznando, pero a esta hora vemos que ha aclarado, se ha quitado la lluvia y todavía hay tiempo para que puedan venir a inscribirse y participar del evento. Claro que sí. La cuestión es ayudar, participar y ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les decía, no es tanto participar por los premios que hay, sino que es sumarse a la causa como lo es la erradicación de la polio en el mundo. Y aquí están ya un grupo de muchachos listos para arrancar en breves momentos. ¿Están listos, muchachos? Para correr. Hola, buenos días. Buen claro, día. Así es. Estuvimos en preparación toda esta semana para esta carrera. Y ya ustedes pues han participado en otros eventos como este. Sí, porque formamos parte del Club Air Runners de San Pedro Sula, pero hicimos un pequeño club en Copán Ruinas, que le pusimos también Air Runners, Copán Ruinas, ¿verdad? Hemos participado en Tegucigalpa, Comayagua, Ceiba, Tela, San Pedro, en diferentes partes de Honduras. Se podría decir que todos los jóvenes que miran con la camisa de club son atletas nacionales ya.
Qué bueno, y hoy pues lo decíamos, no es el hecho de participar por un premio, sino por esta bonita causa como lo es la erradicación de la polio, lo que estamos haciendo acá en este evento. Claro, así es. Lo que venimos ahorita es a disfrutar, ¿verdad?, la carrera y ayudar un poco, dar un poquito de la semilla. ¿Cuál es tu nombre? Gerson. Mucho gusto, Gerson. Un placer, mire. Aquí en este momento pues está dedicando una oración para poder poner este evento en manos de Dios antes de iniciar. Inversiones Lux, somos distribuidores de la marca Pepe con un amplio surtido de jeans en diferentes estilos y tallas para damas, caballeros y niños. Tenemos camisas casual, formal, camisas tipo playera y blusas de buena calidad de marcas reconocidas. Variedad de accesorios como gorras, fajas, lociones y mucho más. Estamos ubicados en Copán Ruinas, Barrio El Centro, media cuadra abajo de Molineros Comercial, atendiendo en un horario de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Hacemos envíos a nivel nacional. Comunícate para más información al teléfono 9992-0600. Somos Inversiones Lux, tu tienda exclusiva de Pepe. Para el buen mantenimiento de su moto, Centro de Servicio Díaz continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos, accesorios y mucho más. Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas. Servicio de reparación para todo tipo de llantas. Por la compra de sus llantas o aceite, el cambio es totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita, Copán, Barrio Las Brisas, carretera internacional salida hacia Copán Ruinas, frente a Pollo Express. Llantera Díaz número 2 en Barrio El Sálamo, frente al campo de fútbol, y en Copán Ruinas, Barrio El Centro, salida hacia la frontera. O llámenos a los teléfonos 3254-3655-9886-3396. Lo mejor en llantas y repuestos lo encuentra en Centro de Servicio Díaz. Curiosidades Luna, de todo para todos, donde usted encuentra todo en un solo lugar, con el mejor surtido en papelería, útiles escolares, perfumería, cosméticos, abarrotería, tecnología, como televisores, impresoras, etcétera, piñatería, varios productos de ferretería, sistemas de cámaras, licores, flores, accesorios para cumpleaños y el mejor surtido en productos. Ahora contamos con Alquifiestas Luna, amplio surtido, como mesas, mantelería, sillas con forros, telones, sillas especiales para bodas y 15 años, arcos, calentadores de comida a los mejores precios de la zona. Llámenos al 2656-7270 y 9803-0433 en Santa Rita, Copán, Barrio La Ronda. Curiosidades Luna, de todo para todos. La Navidad está llegando a Joel Estilos. Ya tenemos todo lo que necesitas para brillar en estas fiestas navideñas. Outfits elegantes y casuales, ropa para toda la familia, accesorios y los mejores regalos para sorprender. Visítanos en Santa Rosa de Copán, La Esperanza en Tibucá y Copán Ruinas. Porque en Joel Estilos, el espíritu navideño se refleja en cada prenda. Vive la magia de la Navidad con nosotros. Tu mejor look navideño te espera. Ya abrió sus puertas en Copán Ruinas Electroventas. Ven y aprovecha un 15% real en la compra de cualquier artículo. Además, recibe un regalo por tu compra. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar y para tus hijos. Variedad de muebles y electrodomésticos, estufas, refrigeradoras, camas y colchones, equipos de sonido, televisores de las mejores marcas,
bicicletas, repuestos para bicicletas, artículos plásticos de las mejores marcas y mucho más. Visítanos en Copán Ruinas, frente al Museo de Escultura, locales de Hotel Camino Maya, y en Santa Rita Copán, frente al Banco de Occidente. Comercial Electroventas, tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. En Copán Ruinas estamos construyendo un futuro mejor juntos. Un municipio que crece con orgullo desde la mejora de nuestras calles, carreteras y espacios públicos hasta el apoyo constante a la educación, la salud y el emprendimiento. La municipalidad está a tu lado, impulsando el desarrollo para todos. Copán Ruinas, tu tierra de cultura y tradición, donde la herencia maya convive con el progreso. Seguimos trabajando juntos con el liderazgo y gestión de nuestro alcalde, ingeniero Mauricio Arias. El pago de tus impuestos y el apoyo de nuestros cooperantes. Estamos forjando un municipio lleno de oportunidades. Municipalidad de Copán Ruinas, puerta cultural de Honduras al mundo. Motocentro La Mexicana. Somos especialistas en motos de carga, liviana y urbana en diferentes marcas. Superprecios al contado y al crédito con primas accesibles. Visítanos en Cabañas Copán, Barrio El Centro, media cuadra después de Iglesia Católica. Contigo, Autorepuestos La Mexicana. O comunícate al teléfono 9446-8877. Vive la aventura sobre ruedas en Motocentro La Mexicana. Llega Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Control remoto con asistente de voz y control de la programación para ver lo que vos querás desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que te imaginas. ¡Claro que sí! Bueno, volvemos de nuevo, siempre recordándote que yo soy diaria, porque con mi premio domingueo en muchas ciudades de nuestro país. Por eso con diaria soñá y ganá. Y recuerda que el loto te cambia la vida. La escuela José Cecilio del Valle en Santa Rosa de Copán ha celebrado una importante feria de las ciencias y ahí estuvo nuestro compañero Edwin Lara, el reportero de Copán, que nos trae mayores detalles de lo que se vivió ahí en la Escuela José Cecilio del Valle. Veamos. La Escuela José Cecilio del Valle de la Colonia Osorio Santa Rosa de Copán desarrolló hoy un importante evento, Feria de la Ciencia, donde participó toda la escuela. En dicho evento, los alumnos se encontraron muy contentos, ya que por primera vez ellos desarrollaron lo que es esta linda actividad para presentar sus trabajos, y donde participó toda la escuela y donde premiaron los mejores experimentos, lo que fue este día en horas de la mañana. Por acompañarnos esta mañana y sí, verdad, hoy estamos celebrando lo que es la primera Feria de la Ciencia, verdad, a nivel de todo el centro educativo, verdad, esto con el objetivo de fortalecer las competencias científicas en los alumnos, verdad. Ya han habido eliminatorias previas en cada grado, verdad,
Y los proyectos pues, que han sacado los primeros lugares en los grados pues, son los que vamos a exponer esta mañana. Correcto, primera vez que se hace este evento. Así es, verdad. Los compañeros pues, han tomado a bien, verdad, retomar estas prácticas y también con el hecho de que como Secretaría de Educación, pues este año se implementó lo que es el proceso de formación docente que incluye el curso de organización de ferias científicas y los compañeros docentes pues tienen la oportunidad, verdad, de irse formando en este campo para mejorar lo que es el proceso aprendizaje de los niños. Correcto, varios experimentos pude observar en la cancha. Así es, verdad, aquí en la cancha pues tenemos alumnos de séptimo y octavo grado, pero si usted se traslada a las aulas, en cada aula según el grado están expuestos los experimentos de ambas jornadas y en el aula de inglés que hay cuatro experimentos de noveno grado que requieren oscuridad y por eso están ahí. Correcto, esto sería pues prácticamente abrirle las puertas a lo que es a este evento los próximos años. Así es, verdad, es el objetivo, continuo todos los años, verdad. Nuestro objetivo como directivos y como docentes es mejorar la parte pedagógica, no solo la infraestructura de nuestro centro educativo, sino que estamos queriendo llegar más allá para fortalecer competencias, ya que nuestros niños las tienen, solo es de sacarlas a luz. Correcto, los niños y jóvenes bien contentos, ¿lo ven? Así es, para ellos esto es motivante y ustedes lo podrán ver, los padres de familia en casa, cuando los niños deciden hacer sus experimentos. Después de estas actividades, ellos se quedan así en sus casas, ¿verdad? Jugando a hacer experimentos. Bueno, muchas gracias, directora Aren Pereira. Miren, amigos televidentes, ya escucharon, bonito evento que está desarrollando lo que es la Escuela José Cecilio del Valle, aquí en la colonia Osorio Santa Rosa de Copán. Con este reporte voy a regresar lo que es a Estudios Principales. Bueno, regresamos con ustedes. Eso pasó en Santa Rosa de Copán. Pero lamentablemente la ola de violencia continúa en nuestro país. Y tristemente contra las mujeres. Andrea Paz, miembro del Foro de Mujeres por la Vida, nos habla acerca de una empleada doméstica que fue encontrada degollada en la colonia Montefresco, esto allá en San Pedro Sula. Qué triste. Veamos. Bueno, un llamado a las unidades de investigación para que se actúe con rapidez, con prontitud, para garantizar en esos primeros momentos de las escenas del crimen que todos los elementos realmente se vayan cumpliendo y que sepamos qué fue lo que sucedió. Que se garantice además con rapidez las audiencias hasta conocer la verdad, porque realmente si queremos generar procesos para evitar que se siga asesinando a las mujeres, necesitamos garantizar judicialización, justicia y verdad. Entonces, desde el Foro de Mujeres por la Vida, nosotras ya hemos intervenido incluso en otros casos donde trabajadoras del hogar o empleadas domésticas que han sido asesinadas, quedan en muchas ocasiones estos procesos en la impunidad porque no existe de parte de las familias la fuerza suficiente para estar insistiendo en las autoridades. En este país, lastimosamente, si no se está con presión o con fuerza detrás de las autoridades, muchos procesos no avanzan. Esperamos que no sea lo que sucede en este caso, porque sí es necesario saber qué es lo que está pasando con la vida de las mujeres. ¿Cuántos femicidios se registran a la fecha? A través del monitoreo de medios de comunicación sabemos que al menos 200 mujeres han sido asesinadas en este país en lo que va del año y a nivel nacional. Y se sigue repitiendo que son los municipios de San Pedro, de Choloma, municipios de estas zonas, de la zona noratlántica o noroccidental, donde más se cometen estos crímenes. We'll be right back.
Inspirados en cuidar de la salud de nuestros pacientes, nos ha llevado a constantes mejoras en nuestras atenciones. Somos Clínica, Medicinas y Novedades MIB, ahora atendiendo las 24 horas los 7 días de la semana. Contamos con modernas y confortables instalaciones, con la eficacia y calidad de siempre. Incorporamos a nuestros servicios un moderno laboratorio, atención de especialidades como endocrinología, cardiología, psicología, farmacia, área de cafetería y variedades. Estamos ubicados en Cabañas Copán, media cuadra abajo del Parque Central. Y ahora, más cerca de usted, en el Jaral Santa Rita Copán, media cuadra arriba del Materno Infantil El Jaral. Clínica, Medicinas y Novedades MIB, 20 años a la vanguardia de su salud, con atención las 24 horas. Oficina Legal Martínez, en Santa Rita Copán, le ofrece los siguientes servicios: medición de terrenos y solares, traspasos, cambio de placa, poderes en Estados Unidos y España, como ser Poder General de Administración y Representación, personería jurídica para cajas rurales, ONG, iglesias y otros, licencias sanitarias ARSA para transporte y establecimiento, licencia sanitaria en Secretaría de Salud para laboratorios y clínicas médicas y odontológicas, trámites en el Instituto Hondureño de Transporte, trámites en ICAFE, licencia SENASA para productores de pollo, lácteos, pescado y mariscos, proceso de licitación e inscripciones en ONCAE, divorcios, registro de marcas, procesos en el Registro Nacional de las Personas, residencias hondureñas para extranjeros, procesos civiles, laborales, contenciosos y penales, recuperación de deudas, procesos conciliatorios y medición de conflictos, identificación de parcelas, lotificación de parcelas, división de propiedades por herencia, planos de propiedad para trámites bancarios, trámites en el INA, puntos XY y avalúos comerciales. Visítanos en nuestra oficina ubicada en Santa Rita Copán. Teléfonos 9564-9129 y 9996-4906. Oficina Legal Martínez. ¿Buscas un lugar donde vivir con la comodidad que mereces? Se alquilan apartamentos con servicios básicos de agua potable, luz, cable y lo mejor de todo, en el centro de la ciudad. Estamos ubicados en Copán Ruinas, barrio El Centro, calle que conduce hacia la frontera. O llámanos para más información a los teléfonos 9573-1953 y disfruta de vivir con comodidad. Centro Ecoturístico Yacuapar Mi Pueblo. Un ambiente familiar, seguro y confiable. Área verde para dispersión y relajamiento. Un restaurante con menú ampliado y variedad de comidas. Salones para conferencias y talleres de capacitación. Toboganes y piscinas seguras y confiables. Con agua totalmente preparada, fresca y apta para el sabroso baño. Lugar espacioso para caminar, darse un descanso bajo los árboles, en kioscos con hamacas, lanchas para hacer ejercicio, un espacioso parqueo con seguridad privada. Todo lo que necesitas para celebrar ese evento especial está aquí, a orilla de carretera internacional, a escasos 12 kilómetros del Parque Arqueológico Maya de Copán Ruinas. Centro Ecoturístico y Acuapar Mi Pueblo. Llega Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Control remoto con asistente de voz y control de la programación para ver lo que vos querás desde tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que te imaginas. ¡Claro que sí! ¿Época de lluvia y no sabes cómo proteger tu carga? No te preocupes, en Valle Verde te ofrecemos la lona número uno del mercado. Sí, lona Segovia. Calidad, resistencia y durabilidad. Variedad de colores y tamaños. Lo hacemos a tu medida.
Bueno, volvemos de nuevo. Quiero saludar ahí a don Adalid Mancía. Dije bendiciones al azar, muchas gracias. Al igual que a Manuel Rodas, que nos mira en Maryland, Estados Unidos, y nos está reportando la señal. Muchas gracias. Para mi amigo Chepito Chacón, allá en Aguacaliente, saluditos. También para Edgar, el Chele, allá en Aguacaliente, saludos, hombre, gracias. Me están comentando algo por acá, claro. Así es, queremos confirmarles ahí a los amigos de las diferentes comunidades de acá de Copán Ruinas, me están comentando aquí los amigos acerca de un rumor, dije, que han oído por ahí. La verdad es que sí hemos decidido conformar una planilla para buscar la alcaldía municipal junto al ingeniero Byron Girón. Y ahí va Byron a la cabeza y este servidor de ustedes como candidato a vicealcalde. Hemos logrado configurar ahí un buen equipo de trabajo que esperamos pues poder sumar a todos aquellos amigos que estén en la disponibilidad de acompañarnos en este proyecto. Las puertas están abiertas para todo el mundo y esperamos también que en los próximos días podamos reunirnos con muchos de ustedes que me están viendo ahí y que me están preguntando acerca de este proyecto político que hemos decidido emprender. La verdad es que no queríamos participar en política, pero hemos estado ahí manteniéndonos al margen y pues en los últimos días lograron convencernos ahí para que nos fuéramos en una planilla con nuestro amigo Byron Girón. Ahí también tenemos nuestro amigo Tony Pineda, que nos está apoyando, el exalcalde licenciado Helmi Giacoman, el ingeniero Raulito Welche, que nos ha ofrecido su apoyo rotundo, así como también nuestro amigo Romilio Cordón, que se nos han puesto a las órdenes para poder apoyarnos en este proyecto político y así pues activar nuevamente el partido y poder ayudar en lo que podamos a los amigos que quieran sumarse a esta causa. Pues nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar buscando lo que es la candidatura del Partido Nacional con el ingeniero Byron Girón como candidato a alcalde y este servidor de ustedes como vicealcalde, y una planilla muy bien conformada de hombres y mujeres que queremos el desarrollo para Copán Ruinas y que nuestro compromiso pues es trabajar por todo eso que ustedes han anhelado por tiempos y que no se ha podido lograr. Así que todo está en las manos de Dios y Él será el que decida qué pasará en las próximas elecciones internas y luego pues nos vamos a las elecciones generales en el mes de noviembre del próximo año, si Dios así lo permite. Así que saludos a los amigos que me están escribiendo ahí y preguntándonos. Lo estamos manteniendo así todavía porque creo que en los próximos días vamos a tener una comparecencia donde estaremos abordando al candidato, al precandidato de el Partido Nacional, Byron Girón, y también otros amigos que nos han ofrecido su apoyo para poder emprender este proyecto político. Así que pendientes, porque en los próximos días vamos a estar hablando acá sobre este tema. Pero para los amigos que están preguntando ahí, que siempre me escriben y me preguntan, pues quiero decirles que sí, que es verdad, ahí estamos emprendiendo un nuevo proyecto político, no para un movimiento X o Y, sino en busca de la unificación del partido y trabajar tesoneramente para poder buscar lo que es
la alcaldía municipal en las próximas elecciones del próximo año. Pero eso lo decide Dios y ustedes como electores. Mientras tanto, pues quiero informarles que la Fundación CAMO ha desarrollado este día una importante actividad en apoyo al cáncer de mamas. Y ahí estuvo nuestro compañero Edwin Lara, quien nos da mayores detalles sobre esta actividad. Vamos a ver a continuación la nota. Bien, bien, qué gracias. Gusto de saludarles, amigos, seguidores de nuestras redes sociales. Como siempre, el reportero de Copán trayéndole lo mejor en noticias e información en lo que es la zona occidente, Santa Rosa de Copán. Bueno, estamos aquí con un importante proyecto que se está haciendo esto por Fundación CAMO. Qué gusto de saludarle. Gracias, gracias por la cobertura. Estamos muy contentos. Estamos desde la 1 de la tarde brindando información acerca del programa de mamografía de la Fundación CAMO. También dando charlas de autoexaminación de seno y también diciéndole a la población la importancia de hacerse una mamografía y de autoexaminarse. Bueno, ¿qué varias actividades ha desarrollado CAMO lo que es pues este mes? Así es, bueno, el programa de mamografía funciona todo el año en la Fundación CAMO, en las instalaciones del Centro de Salud Vicente Fernández. En este mes la Fundación hace más conciencia de autoexaminarse, de la importancia de hacerse la mamografía y de que la gente pueda acudir a un establecimiento para hacerse estos estudios. Correcto. ¿Qué actividades se ha desarrollado hoy? Bueno, el día de hoy estamos aquí en Plaza Maderas, ahorita pues hay una zumba, estamos desde las 4 de la tarde con una zumba, tenemos varios participantes, también gracias al patrocinio de todos los negocios que se encuentran en la Plaza Maderas y gracias pues a su voluntad se van a poder donar mamografías en el programa de mamografía de la Fundación CAMO, también dando información de todo el programa, vendiendo colitas, también que es parte de las actividades de recaudación de fondos que se han hecho en este mes de octubre y dando conciencia, ¿verdad? Haciendo conciencia a la población que acuda a un centro asistencial y que se haga la autoexaminación de seno. Bueno, es que miro bien activa, mire, bailando ahí todo, también le puede servir como ejercicio. Sí, también es un momento de relajación, ¿verdad? De disfrutar también, pueden venirse con las amigas, con sus hijas, con sus hijos, ¿verdad? Y disfrutar de un momento agradable, un momento ameno aquí en Plaza Maderas. Bueno, la Fundación CAMO provee más de 1,000 mamografías en el año. Solo en el mes de octubre, pues estamos haciendo 20 mamografías al día. Y pues las mujeres que no puedan dar un aporte por este servicio, se les hace el servicio completamente gratuito. Entonces, ya hacemos un llamado a la población que busque esta atención, ¿verdad? Que no se quede en casa, que no viva esta lucha sola y que la Fundación CAMO está para apoyarlos en la medida de lo posible. Correcto, su nombre. Arjeni Girón, subdirectora de la Fundación CAMO. Bueno, muchas gracias. Con este reporte regreso a Estudios Principales. Bueno, y en los sucesos, lamentable, por cierto, la tarde de hoy, sujetos a bordo de una motocicleta le han quitado la vida al joven Maynor Danilo, originario de Mirasol, Santa Rita de Copán. Una tragedia que ocurrió en el sector de La Esperanza, San Jerónimo de Copán. Él se conducía en su vehículo cuando se percató que era perseguido por sujetos desconocidos. Logró estacionarse en ese momento pues fue abatido por estos sujetos que de varios impactos le han quitado la vida. Él conducía su vehículo y se parqueó frente a un restaurante, pero ahí sujetos fuertemente armados llegaron y sin mediar palabras abrieron fuego en su contra quitándole la vida. Este joven fue auxiliado algunos buenos samaritanos que le llevaron a la base de la Cruz Roja en la entrada de Copán, pero lamentablemente cuando llegó a las instalaciones de la base 55 de Cruz Roja, el joven ya no presentaba signos vitales. Maynor Danilo Martínez, de 23 años, originario y residente en la comunidad de Mirasol, Santa Rita de Copán, es este joven que lamentablemente ha perdido la vida víctima de la violencia que continúa haciendo estragos en nuestro país. Vaya nuestras más sinceras muestras de condolencia
y de solidaridad con su familia, deseando que el bálsamo de la resignación conforte a sus apesarados familiares y amigos que hoy lloran la muerte de Minor. Con esto nosotros nos despedimos a nombre del compañero Edras Contreras en el máster y a nombre de este servidor. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite, y les dejo con el segmento internacional de noticias. Feliz noche y hasta mañana. Al menos 150 muertos y decenas de desaparecidos por la tormenta tropical Trami en Filipinas. Decenas de desaparecidos tras la tormenta que obliga a más de 500,000 de personas a huir de sus hogares en medio de inundaciones y deslizamientos de tierra. Los equipos de rescate en Filipinas se sumergen en un lago y recorren aldeas aisladas para localizar a docenas de personas desaparecidas, mientras el número de muertos por la tormenta tropical Trami llega a más de 100. La presidenta de México, Claudia, condenó este lunes al ataque armado que sufrió este fin de semana el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien expresó su solidaridad. La jefa del Ejecutivo Federal llamó en conferencia de prensa matutina a evitar la violencia y siempre buscar la paz. La red social X suspendió la cuenta que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, había abierto en hebreo. El sábado pasado, según reporta la prensa israelí, la madrugada de este lunes, la suspensión se produjo apenas unas horas después de que el líder supremo de Irán enviara por esa red un mensaje en hebreo refiriéndose al ataque que Israel efectuó contra bases militares iraníes el sábado pasado. Grupos latinos exigieron una disculpa a la campaña del expresidente Donald Trump después que uno de los participantes en el mitin del candidato republicano en el Madison Square Garden de Nueva York dijera que Puerto Rico era una isla flotante de basura. La queja nombra en específico al presentador y comediante Tony, que fue uno de los más de dos exponentes que antecedieron el discurso del expresidente frente a unas 20,000 simpatizantes en el icónico pabellón. El proceso de votación anticipada arrancó este lunes 28 de octubre en Washington y Colorado, centrando la atención en las elecciones de la Cámara de Representantes y otras contiendas locales. En Colorado, los distritos 3 y 8 han captado especial interés. Para CTV Internacional, Melissa Díaz.